nuevo programa de Integrados y Conversaciones Integradas, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, integrando las 5 carreras que tiene el departamento. Hoy es un placer para nosotros estar conversando con la gente de la licenciatura y profesorado en Educación Física, un tema muy interesante, ¿eh? Y que sobre todo combina lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, la tecnología en el deporte y demás, para sacarle realmente un provecho que sea beneficioso. Así que vamos a estar hablando de este tema que seguramente te has escuchado hablar y te has cuestionado alguna que otra vez. Pero antes de eso, como siempre digo, vamos a recibir a todos nuestros oyentes que están del otro lado, que nos escuchan hace ya 13 años en el aire de la radio de la Universidad Nacional de La Matanza a través de nuestra versión sonora los domingos, bien tempranito, así que les hacemos compañía hasta las 10 de la mañana. Puedes escucharnos en cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar, y ahora desde hace muy poquito ya podés bajar la apps en cualquier dispositivo para que nos lleves y lleves a la radio de la Universidad siempre con vos, estés donde estés. Y si no, después en nuestra versión audiovisual en el canal de YouTube nos encontrás como Conversaciones Integradas UNLAM y allí podés visitarnos y acceder a todos los programas del ciclo 2024, de los ciclos anteriores y descargar material acorde a la temática si es que te ha interesado. Así que no hay excusas, en Facebook, Instagram y Twitter nos buscas como Integrados RU y allí en nuestras redes sociales nos dejas tus comentarios, tus sugerencias y lo que quieras decirnos. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales y a la Secretaría de Medios de Artes y Medios que hace posible que estemos con ustedes hace ya 13 años. Mi nombre es Florencia Romano, Dayana García en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales. Vamos ya a comenzar entonces a presentar a nuestros invitados del programa de hoy y agradeciéndoles, como siempre, estos minutos que se han tomado para estar hoy desde diferentes latitudes todos juntos, ¿eh? Empezamos con nuestra casa, María José Abriata, licenciada en Educación Física y licenciada en Kinesiología y Fisiatría, docente universitaria y coordinadora de la licenciatura y el profesorado en Educación Física de nuestra universidad. María José, un placer, bienvenida. Como siempre, un placer compartir este espacio. La verdad que como cada emisión que se sucede, se tratan temas que, bueno, que obviamente tienen que ver con el quehacer de nuestra carrera y siempre tratando de diferentes campanas en todos lados, en las diferentes latitudes. Así que, bueno, esperando poder aprender siempre un poco más. Gracias, María José. Un placer, ¿eh? Desde España recibimos a Leonor Gallardo. Es doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, máster en Dirección de Entidades Deportivas, licenciada en Educación Física, catedrática en Educación Física y Deportiva, directora del Grupo de Investigación en la Gestión de Organizaciones e Instalaciones Deportivas y vicerrectora de Coordinación, Comunicación y Promoción de la Universidad de Castilla-La Mancha. Consejera delegada de la empresa de base tecnológica IGOD Sportech, ha publicado decenas de artículos en revistas internacionales y más de 40 libros en editoriales científicas. Recibió el premio Consejo COLEF 2021 por su influyente trayectoria en la dirección y gestión deportiva, siendo la segunda mujer galardonada en 40 años por el Consejo General de la Educación Física y Deportiva. Un placer para nosotros, Leonor, que estés hoy en nuestro programa. Un placer estar con vosotros. Estoy un poco lejos, me gustaría estar más cerca, pero muchísimas gracias, un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias. Desde México recibimos a Samantha Medina Villanueva, es doctora en Ciencias de la Cultura Física, magíster en Actividad Física y Deporte con orientación en Educación Física y licenciada en Ciencias del Ejercicio por la Universidad Autónoma de Nuevo León en México. Es coautora de diferentes artículos, entre ellos la tecnología GPS para la medición de la distancia total recorrida en jugadores de fútbol en Sinaloa. Así que un placer para nosotros, Samantha, recibirte en el programa de hoy. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Yo la verdad es que estoy bien emocionada porque el deporte me encanta y luego la tecnología, ¿qué va? O sea, me encanta a mí de estos dos temas. Muchas gracias por la invitación. Por favor, el placer es nuestro y desde Colombia recibimos a Iván Darío Pinzón Ríos, es magíster en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, especialista en Pedagogía Universitaria, fisioterapeuta, docente en la Escuela de Fisioterapia de la Universidad Industrial de Santander en Colombia y autor también de diferentes artículos, y es un placer para nosotros recibirte. Iván, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y compartiendo con este panel excelente este tema. Gracias por la invitación nuevamente y espero que tengamos un momento muy agradable de conversación y de compartir nuevo conocimiento.
Seguramente así será y vamos ya a contarle un poco, Majo, a nuestros oyentes de qué viene el programa de hoy, ¿no? Pero vamos a estar tratando de abordar la integración de la tecnología al ámbito deportivo, ¿no? Como un aliado, como alguien que nos facilite realmente conocer datos, tanto en el deporte amateur como en el profesional, que nos permita conocer datos de salud física, que nos permita ver cómo dispositivos pueden monitorear en tiempo real, por ejemplo, a los deportistas, cómo impacta en su salud, qué datos nos pueden dar, qué ventajas podemos obtener del uso de las tecnologías en el deporte y finalmente qué hacer, ¿no? Con toda esta recolección de datos, cómo se procesan, para qué sirve y qué vital, sobre todo cuestiones que a veces hacen a la prevención o a modificar ciertas cosas, puede ayudarnos las tecnologías incorporadas al ámbito deportivo. Además, como siempre decimos cuando hablamos de profesorado, por ahí si bien el norte de un profesorado de educación física en sí mismo es la escuela, donde por ahí el desarrollo de las tecnologías no es el lugar, pero sí la realidad es que cuando uno le pregunta a los chicos del profesorado qué quieren ser cuando salgan acá egresados, creo que un 80% te dice quiero trabajar en alto rendimiento. Y si bien después por ahí las realidades se van mutando a lo largo del trayecto de formación, la realidad es que muchos van a estar trabajando en clubes, de diferente impacto, pero en diferentes clubes y muchas veces poder manejar la tecnología es parte fundamental en el desarrollo de los equipos. Entonces, por suerte, hay chicos que están pudiendo insertarse en lo que es el mundo del alto rendimiento y poder acceder, por ahí es más algo que abordamos desde la licenciatura de Educación Física más que en el profesorado, pero sí, justamente toda la parte de tecnología deportiva la abordamos porque es una herramienta que hoy en día es fundamental para el desarrollo y el entrenamiento. Totalmente. Bueno, vamos a empezar a romper el hielo para empezar a comentarle a nuestros oyentes también de qué se trata y de qué va y algunos ejemplos, sobre todo, de la implementación o de sus beneficios. Leonor, me gustaría comenzar contigo acerca de los que nos están escuchando. Bueno, saber por qué es importante hoy, siglo XXI, justamente incorporar la tecnología como un aliado, podemos decir, como un factor que nos puede aportar datos realmente interesantes sobre diferentes aristas del deporte. Pues mira, yo creo que, mira, una cosa que os voy a comentar, ¿no? En los 5 próximos años se van a producir los mayores cambios de la historia que en los últimos 5 siglos, ¿no? Es decir, está claro que se abren nuevos trabajos, ¿no? Y es lo que teníamos que ir pensando, es decir, nuevos trabajos como pueden ser los analistas de datos, ¿eh? Analista de datos, inteligencia artificial, es decir, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es adelantarnos ya, adelantarnos no porque ya vamos tarde, es decir, crear nuevos contenidos en todas nuestras universidades o digamos, formación continua rápido, porque hay huecos profesionales y es el momento de llenarlos, ¿eh? Y prepararlos. Yo creo que todo lo que nos viene es magnífico, siempre que lo utilicemos, lógicamente, en buenas condiciones, pero tenemos que cambiar nosotros muy rápido, ¿eh? Lo que es los contenidos de nuestros estudios, de nuestra facultad. Hay cosas que están obsoletas totalmente y seguimos haciéndolas. Y hay, para mí, dos palabras en este momento claves en el mundo del deporte, que es la digitalización, llamada digitalización, inteligencia artificial, como quieras, y la sostenibilidad. Esas son los dos grandes pilares a nivel mundial. Todo lo que no esté alrededor de esas dos palabras está fuera de mercado y obsoleto. Así que, pues pienso que nuestros contenidos se tienen que adaptar a los nuevos cambios y a los trabajos que nos van a pedir. No nos van a pedir muchas cosas de las que hacemos. Eso ya no va a existir en 3, 4, 5 años. Totalmente. Qué interesante punto que decís, Leonor, acerca de justamente esto, ¿no? Con tantos datos en época de Big Data, tecnología. Bueno, justamente el análisis que se haga de esos contenidos, la depuración que se haga también de tanto que anda dando vueltas por la red. Y sobre todo esto, el estar muchas veces desde la academia enseñando para profesiones que aún no ha sido creada o que justamente están estos huecos que comenta Leonor, ¿no? Y aquí también se me viene algo muy importante en el quehacer profesional de cualquier disciplina, el uso ético y profesional que se le dé, en este caso, a las herramientas de tecnología. Iván, no sé si queremos abrir sobre esta línea. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que propone Leonor. Creo que es una industria creciente, altamente creciente en los últimos años. Si nosotros estamos preparados desde el currículum, vamos a responder a las realidades sociales y
a nivel internacional, creo que es una industria creciente. Sabemos que acorde al International Data Corporation, para el próximo año, cerca de 14.4 millones de trabajadores acá en los Estados Unidos van a estar utilizando algún tipo de ayuda como wearables o como dispositivos para hacer sus labores. Y esto lo vemos no solo en la educación física, sino en cualquier profesión y específicamente en la salud, en el tema que yo trabajo. Nosotros vamos a estar enfrentados realmente a responder a las necesidades de los pacientes. La pandemia del COVID nos dejó un gran aprendizaje con relación a cómo poder llegar a todas las personas de manera remota. Pero no solo llegar de manera remota, sino cómo hacer una evaluación, un seguimiento y cómo enseñar y educar a las poblaciones. Y es ahí donde los retos importantes que nosotros tenemos, no solo en población aparentemente sana o de alto rendimiento, sino también personas con patologías, inclusive personas con limitaciones funcionales y sensoriales. Cómo poder llegar al paciente, a la persona que es sorda, a la persona que no ve, a la persona que, digamos, no tiene una expresión, digamos, un bajo coeficiente intelectual, ¿cierto? Entonces, los retos que la tecnología nos está llevando a asumir, creo que es el pilar de la educación en este momento. Y como dice Leonor, si no cambiamos, si no nos vamos actualizando a las necesidades que hay, nos vamos a quedar obsoletos. Y ya no podemos decir que no vamos a poder llegar a ningún lado, porque ya el internet y las telecomunicaciones nos están llevando a confines que no habíamos esperado hace 10 o 20 años, cuando realmente lo único que podíamos hacer era papel y darle al paciente cara a cara la información. Ahora tenemos un número de publicaciones amplias en el tema que creo que están avalando todo lo que nosotros estamos haciendo en salud y en la educación física también. Totalmente, muy interesante esto que comentás, Iván, y sobre todo en relación también con lo que decía Leonor, ¿no? La actualización del currículum, que muchas veces en los canales burocráticos se tarda muchísimo en poder cambiar planes de estudios y demás, pero allí la expertise de cada uno de los profesionales, la actualización permanente, la formación continua que decía Leonor, nos lleva a que cada uno desde las aulas y el lugar que habita pueda ir también ayornando sus contenidos, y sobre todo los jóvenes, que son los que habitan las aulas, son los que nos van también muchas veces introduciendo en las temáticas y en lo que se demanda, ¿no? Samantha, ¿alguna aproximación en este primer bloque antes de cerrar y después continuamos? Sí, yo ahora que mencionaba el doctor Iván sobre todo esto de uso de la tecnología, yo doy clases en la universidad, entonces doy clases a universitarios, y ahora me vino un recuerdo. Cuando yo estudiaba la licenciatura, por ejemplo, cuando medíamos, nos enseñaban las medidas antropométricas para nuestro cuerpo, sacar la medida de grasa corporal, la masa ósea, todo era manual, ¿sí? Es decir, todas mis mediciones, las circunferencias, el peso, el profesor las anotaba en el pintarrón y teníamos que hacer todo el cálculo en las libretas, y ahora no. Ahora ya nosotros tenemos que enseñar, pues no la manera manual, ahora es como, profe, pero ya está la tanita, ¿no? Pues que la tanita te sube, en 5 segundos te lo sube, todos los porcentajes. Entonces ya nosotros tenemos que adaptarnos y tenemos, como dice la doctora Leonor, tenemos ya que adelantarnos a eso para enseñarlo de una mejor manera y no nos quedemos de una manera como obsoleta de que antes era así. Bueno, pues ahora tenemos que nosotros que adaptarnos y de hecho en la universidad nos están capacitando constantemente para nosotros estar al nivel de ellos, que saber, son de otra generación y nosotros tenemos que estar ahí siempre o más. Entonces, de igual manera la educación, pues ya es como nosotros tenemos que utilizar toda esa tecnología, enseñar nuevas maneras de enseñar y todo esto, pero sí, o sea, se nota mucho, mucho el cambio. Bien, bueno, queda planteado el tema como para iniciar esta conversación del día de hoy y ahora nos vamos a ir metiendo un poco también en diferentes organizaciones, ¿no? Que pueden hacer uso de la tecnología en el deporte. Como decía Iván, ¿no? También tiene que ver con una cuestión para la salud. Muchas apps y muchas tecnologías nos ayudan en nuestra vida diaria para la salud o con alguna situación que uno esté atravesando, pero vamos a meternos un poquito más de lleno también
en lo que tiene que ver con, no sé, las organizaciones deportivas, los clubes, alguna disciplina que esté más a la vanguardia con el uso de la tecnología de otras, cuán beneficioso es, qué datos aporte, qué no. Bueno, todo esto lo seguimos charlando en un minutito nada más. Estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, el 89.1, www.fm891.com.ar. Allí nos podés escuchar en cualquier parte del mundo donde estés, y si no, en nuestra en nuestro canal de YouTube nos buscás como Conversaciones Integradas UNLAM, y allí tenés acceso a todo el material de este ciclo 2024 y de los ciclos anteriores, ¿eh? Y además me tomo un minutito para contarte que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su revista de investigación, la cual se encuentran en la recepción de materiales abierta de manera permanente, así que vos también podés conocer más en www.riumso.unlam.edu.ar, www.riumso.unlam.edu.ar. De todos modos, queda en nuestro canal de YouTube toda la información que necesites para acceder a las condiciones de presentación de nuestra revista de investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad. Estamos charlando hoy con la licenciatura y profesora en Educación Física acerca de el deporte y las tecnologías. Algo, Majo, había salido por ahí, y aprovechándote que sos la coordinadora de la carrera, justamente esto, ¿no? La actualización del currículum, la vanguardia que uno pueda estar, y sobre todo esto de permanecer actualizados de manera permanente. Totalmente, como decíamos al comienzo de la conversación, la realidad es que hoy los deportes están exigiendo el uso de tecnologías, y no se puede, creo que hoy en día, pensar en un equipo que sea efectivo si no se utilizan, como decía recién hace un rato Leonor, el tema de los GPS, o sea, el seguimiento, poder, seguro tiene la posibilidad de seguir el entrenamiento de cada uno de los individuos de manera tan práctica. Ahora, porque antes es como decía también Samantha, antes tenía todo un seguimiento manual, algo básico. Yo también, al igual que Iván, soy más del área también de la salud, y por ahí también la tecnología hoy en día nos ha dado unas herramientas tremendas con respecto al adquirir, no sé, porcentajes, mediciones de diferentes áreas. Entonces, la verdad es que hoy en día poder tener el manejo de la tecnología, ya sea en el deporte salud o ya sea en el deporte de alto rendimiento, es fundamental para tener datos específicos de cada uno de los individuos, que antes uno podía hacer aproximaciones de manera manual, pero hoy en día los datos son mucho más certeros con respecto a cada uno de los seguimientos, y eso nos da la posibilidad de poder mejorar el entrenamiento y que el entrenamiento sea específico para cada uno de esos individuos. Entonces, desde ya que el desarrollo y el potencial se puede explotar de otra manera. Por eso es importante que los chicos, como yo decía, por ahí no es algo tan del área del profesorado, sino más bien de la licenciatura en Educación Física, que por ahí los chicos se preparan para otras áreas que no son la escuela en sí misma. Estas herramientas son fundamentales, tener acceso al manejo de estas diferentes tecnologías. Totalmente, totalmente. Iván, aprovecho, ya que estamos hablando de justamente esto del uso de los dispositivos, de la tecnología, y tu artículo tiene que ver mucho con esto de si es un lujo o es una necesidad, ¿no? Realmente, por lo que estamos viendo, ya es casi imposible, y lo decía recién María José, pensar en una actividad deportiva de alto rendimiento, de competición o de organizaciones dedicadas al deporte sin que medie la tecnología como un factor importante a la hora de la toma de decisiones. Sí, realmente cuando nosotros hablamos de los wearables o de las tecnologías que podemos llevar, tenemos que partir de la gran abanico de posibilidades que el cuerpo humano tiene para ser monitorizado. Actualmente nosotros encontramos, por ejemplo, telas que te permiten medir el pH, que te permiten medir variables fisiológicas con monitores de frecuencias cardíacas, con anillos, con cadenas, con gafas, con gorras, con tenis. O sea, todo lo que tú puedas llevar puesto te permite hacer esa monitorización. Y si lo pensamos desde este punto de vista, hace muchos años, o hace 10, 15 años atrás, solo quienes tenían dinero, capacidad económica adquisitiva, podían adquirir indumentaria deportiva o elementos que le permitieran monitorizarse e inclusive conectarse a la app, al teléfono, y llevar un registro, por ejemplo. Actualmente se ha
popularizado y diversificado un poco más el uso de estas tecnologías y ya tienen al alcance de la mano muchas más personas y posibilita inclusive trabajar con población pediátrica, con población discapacitada, con alto rendimiento e inclusive no solo quienes hacen deporte, quienes practican una actividad física o por ejemplo el adulto mayor que hace sus actividades de la vida diaria como por ejemplo la jardinería, pasear al perro, hacer actividades en la casa, te permite saber si realmente, por ejemplo, esa persona que está con un riesgo cardiovascular está dentro de los parámetros fisiológicos que debería estar y le permite retroalimentar a su médico o a su fisioterapeuta o al profesional que lo sigue, porque de manera simultánea te manda la información y tú la puedes revisar de primera mano, no tienes que esperar hasta a la siguiente cita. Claro, entonces, es interesante, perdón, Iván, esto que estás diciendo, porque a veces lo pensamos en el alto rendimiento, o bueno, hoy porque justamente estamos hablando del deporte, como actividad de esto de macro, pero digo, pienso en esto que decías y pienso en los dispositivos ya móviles, cualquier celular que cuenta los pasos que damos en el día, cualquier reloj de pulsera, ¿no?, que ya se ha popularizado y puede contar cuál es nuestra frecuencia cardíaca, cómo estamos de oxígeno. Entonces, está incorporado casi intuitivamente en muchas actividades que hacemos diariamente y que no nos sentamos quizás a pensar cómo la tecnología nos está allí dando una información acerca de nuestra actividad diaria. Totalmente. Y realmente cuando tú miras, por ejemplo, tú adquieres hoy en día un dispositivo móvil, un celular, ya tienen incluidas estas apps que te permiten monitorizar. Entonces, de alguna manera, no tienes que hacer una inversión más grande. Pero aquellos que quieren hacer una inversión mayor y compran su anillo, compran su cadena, compran su indumentaria, pueden enlazarla a su dispositivo y pueden hacer este seguimiento. Algo que mencionaba Samantha que me llamó mucho la atención y que me hizo recortar también la época de estudio, cuando uno hacía todo manual y cuando hacíamos todo esto en papel, el currículo, volviendo un poco a tocar ese tema del currículo, ahora nosotros estamos trabajando muchísimo en lo que es la práctica basada en la evidencia, que se deriva precisamente de la medicina basada en la evidencia, que son elementos importantes. Primero, tiene en cuenta lo que la persona quiere y necesita, pero también lo que el profesional es hábil para manejar y también lo que la evidencia científica te permite acceder. Hace algunos años el acceso a este tipo de tecnología era demasiado costoso, solo lo podíamos hacer mediante los laboratorios y mediante las universidades e institutos que hicieran una investigación rigurosa y formal. Hoy en día, como vemos, estos equipos se han venido afinando y son intervenciones costo-efectivas muy importantes que se tienen que hacer con la población. Entonces, fácilmente podemos hacer un monitoreo a nivel poblacional utilizando este tipo de apps en los celulares, por ejemplo. Inclusive podemos hacerlo con poblaciones pediátricas, con adultos mayores. O sea, tenemos un sinfín de trabajo que podemos hacer y como lo mencionaba Leonor, tenemos que actualizar el currículo en estas necesidades. Entonces, la investigación creo que está en punta de lanza en este tema y saber que tenemos un amplio trabajo, muchos de los que nos dedicamos a este tema, para que podamos de alguna manera responder a estas necesidades cambiantes de un mundo dinámico en el que estamos y que sabemos que va a seguir avanzando ahora, por ejemplo, con la inteligencia artificial, que ya estamos emulando cualquier cosa que antes no imaginábamos. Totalmente. Leonor, te doy la palabra. Pues sí, yo a colación lo que dice Iván, es que todo lo tenemos aquí. Si es que todo. Todo, y además, efectivamente, hay todo tipo de precios. Aquí no empecemos a hablar de los wearables, de los GPS, de tal. Fijaros, yo soy más especialista en instalaciones deportivas, ¿eh? Yo dirijo un laboratorio FIFA a nivel mundial de sostenibilidad de pavimentos. De hecho, vengo ahora mismo de viaje, me vuelvo a ir, o sea que estoy con ese tema. Y fijaros dónde ya está la digitalización o la inteligencia artificial. Nosotros estamos ya pensando, estamos haciendo un proyecto que está, le queda muy poquito, donde cuando el jugador salga al campo de fútbol, fútbol, hockey, rugby, me da igual, vamos a saber el estado del pavimento, simplemente con unos movimientos, ¿no? Unos carreras de reacción y tal. Es decir, eso que tanto a la gente le preocupa por las lesiones, que no vamos a hablar, las lesiones pueden venir por muchas cosas, y nosotros como nos preocupamos mucho por los pavimentos, estamos ya, sabemos lo que va a pasar. Es decir, ahora mismo creo que no somos conscientes de verdad de cómo está cambiando la rapidez. La gente dice, bueno, tal, va a llegar un momento que no vamos a estar preparados, Y ya os digo, nosotros trabajamos mucho con la inteligencia artificial en los pavimentos, Es decir, que ahora mismo sabemos
ya os digo, lo que va a pasar el propio jugador, es decir, con todos los GPS que llevan, todos los elementos, que no va a tener que llevar nada porque eso, con eso hacemos las pruebas, ¿eh? Para luego. Pero ya os digo, yo veo esto, los datos ya los tenemos, los tenemos todos, pero hay que saber ahora interpretarlos, ¿eh? Y ese es el gran problema. ¿Están nuestros alumnos, está la gente preparada para interpretar rápido estos datos en tiempo real y rápidos? No, no lo estamos. Tenemos más datos de lo que somos posible. Por lo tanto, vuelvo otra vez a la academia, ¿no? Otra vez a la formación, a esa formación continua que a lo mejor no tiene que darle a la academia, ¿eh? Ahí no voy a entrar. A lo mejor tiene que ser que, y si no lo hacemos nosotros, vendrán otros sectores que saben mucho de Big Data y muchas cosas y nos quitarán las cosas. Eso es lo que pienso. Leonor, interesante esto que incorporás, que nos estás contando de este laboratorio FIFA sobre el pavimento. Si tendrías que poner en palabras algunas de las ventajas justamente que tiene esto que estás contando, la inteligencia artificial, el seguir investigando sobre... Nombraste prevenir lesiones. ¿Qué otras ventajas nos da el uso de la tecnología en el deporte? Pues mira, yo creo que una cosa es la rapidez. La rapidez en todo momento de todo lo que tenemos. Y luego, lo estoy viendo, yo no sé si pasa a vosotros con la gente de cierta edad, bueno, quizá de mi edad y muchos amigos míos. ¿No veis que la gente está obsesionada con los 10.000 pasos? O sea, la gente antes no sabía lo que hacía, pero es que ahora si no hace 10.000 pasos y los 10.000 pasos es mi iPhone y el otro. Entonces, la gente ahora está cambiando. ¿Qué hace es tener estos datos? Que la gente realmente... digamos, se emociona, no sé cómo deciros la palabra, se ilusiona, ¿no? Sí, es decir, se motiva. Tiene, y esto es bueno, sí, se motiva, ¿no? Y antes, ¿no? Yo estoy viendo que ciertos datos, la gente lo que hace es hacer más actividad física. Eso lo estoy viendo, además, con la gente de cierta edad. Los niños que te voy a contar, cuando nos llega a la universidad... Dentro de los niños que tienen ahora 12, 14 años, o estamos preparados, o nos van a dar los niños que se crean sus propios ordenadores, sus propios dispositivos. En 6, 7 años no vamos a estar a la altura, ¿eh? Pero eso yo creo que en este momento es una forma de captar más personas a la actividad física. Bien, interesante. Pienso. Samantha, te doy la palabra. Sí, justamente porque lo que decía Leonor es... Tienes todos esos datos, pero ¿de qué manera yo los interpreto? Porque hay gente que a lo mejor, a ver, yo practico deporte y a lo mejor sé que mi 80% de mi frecuencia cardíaca máxima es esta, entonces tengo que bajármela ya, pero no toda la gente sabe qué significa frecuencia cardíaca máxima, no sabe cuál es mi límite, ¿no? Entonces, justo estamos, hay una investigación que se está haciendo en la universidad donde se reúne o... voluntariamente a un grupo de personas sedentarias, o sea, que no están acostumbradas mucho a practicar o hacer ejercicio, se les proporcionó un reloj inteligente donde ellos están monitoreando ahí su frecuencia cardíaca, sus pulsaciones por minuto, su oxigenación, hacen una rutina de ejercicios, pero con el propósito de ayudarla en su mejora de salud física, ¿no? Y al final se les pregunta cómo se sintieron, si tuvieron mejoras y qué se sintieron con sus relojes. Y la mayoría decía, es que yo no sabía qué significaban todos esos números, yo no sabía para qué servía. Y yo creo que, a ver, si esa es una pequeña muestra, cómo estará todo el resto, ¿no?, de la población, donde yo creo que la mayoría no sabe interpretar los datos y ahora pues yo creo que se tiene que hacer una manera el instruirlos, el enseñarles para qué sirven todos esos datos. De igual manera, en el deporte, por ejemplo, en el pádel, ahorita que está ganando mucho auge, en especial aquí en México, no sé, aquí en Argentina, Argentina, yo creo que son los reyes del mundo. En Argentina y España andan a tope con el pádel. Pero ahorita en México están saliendo clubs por todos lados. Entonces ya están saliendo como estas aplicaciones donde tú te grabas y la IA te dice, te da un porcentaje de, bueno, el 80% de tus tiros van hacia la derecha, o el 20% las fallas, o el 50% hace remate, o sea, te da ya una estadística de toda tu manera de juego. Y eso, a lo personal a veces me motiva a mí de que, mira, te está diciendo, es como un entrenador, o sea, ya te está diciendo cuál es tu falla, cuál es tu ventaja, qué es lo que tienes que trabajar.
Pero bueno, todo eso, ¿cómo lo interpreto yo? O sea, ¿cómo voy a trabajarlo? Porque tengo estos datos, pero ahora, ¿cómo lo voy a manejar? ¿No? Claro. Entonces, tiene sus pros y sus ventajas. O sea, bueno, sus pros y sus desventajas, claro. Sí. Aprovecho, Samantha, a preguntarte por tu artículo, uno de tus artículos de investigación, que tiene que ver también con esto de la implementación de la tecnología GPS en el fútbol, ¿no? Y nos comentaban al comienzo, ya estamos acostumbrados a ver cada vez más a los jugadores que salen o con una banda o con una remera, que va viendo sus mediciones, y también sirve para hacer prevención de muchas cuestiones, entre ellas cardíacas, ¿no? Que han salvado incluso vidas de muchos jugadores. Bueno, ¿cómo se ha implementado esta tecnología en este grupo de futbolistas que estudiaron? Sí, mira, nosotros hicimos un estudio a jóvenes, si no me equivoco, hace un par de años, a 30 jugadores de fútbol soccer. Y básicamente nosotros el objetivo era ver las cargas del entrenamiento que se le aplican a los jugadores, ver si hay una diferencia o se asemeja a lo que entrenan con la realidad que es la competencia, ¿no? Entonces, gracias a la aplicación del GPS, ya puedes monitorear estas cargas, si realmente se equivalen o a lo mejor en el entrenamiento son más cuando no necesitas mucho en los partidos. Entonces, nos dimos cuenta que hay diferencias significativas en las cargas de entrenamiento con las de la realidad, que es la competición en los partidos. En los partidos las competencias, resulta que ellos recorren mayor distancia, se esfuerzan más en los sprints que en los entrenamientos. ¿Qué significa? Que tú estás, el entrenador, le ponen entrenamientos cuando realmente necesita más carga de entrenamiento porque en las competencias es mucho mayor. No va a rendir el jugador, el futbolista no va a rendir lo que realmente requiere. Entonces, ahí te estás dando cuenta de que, oye, no es lo mismo lo que está trabajando, tienes que trabajar más ejercicios simulados en la realidad para llegar a ese punto que necesita el jugador. Entonces, nos da mucha ventaja los dispositivos GPS, el saber cómo realmente está trabajando las cargas el entrenador. Entonces, hay que instruirlo, hay que capacitar de una mejor manera a los entrenadores, decirle, oye, mejora las cargas de entrenamiento para simular el partido, ¿no? Claro, súper súper interesante esto porque también da justamente esto, opciones a mejorar o poder hacer más efectivo, por ejemplo, un entrenamiento o lo más fielmente posible a la realidad de la competencia claro. El entrenamiento, ¿no? Y priorizar o justamente poner el foco en lo que realmente es importante. Bueno, hasta aquí hemos visto todos usos o implementaciones que son realmente favorables a la vida deportiva, a la vida diaria, hacia el futuro, adelantarnos a la currícula. Pero me gustaría en el próximo bloque y antes de las conclusiones de cada uno, por ahí comentar alguna cuestión, si es que las hay, que no esté del todo terminado bien de implementar o que pueda ser utilizado con fines que no son del todo éticos o para sacar ventajas sobre otras competencias. Bueno, también mirar el lado B, ¿no? De la tecnología, si es que lo hay, repito. No quiero obligarlos a hablar en contra, pero quizás alguna situación se haya, esbozado a lo largo de estos años con los usos de la tecnología y de poder sacar provecho, ¿no? O ventaja malintencionada sobre otros. Bueno, vamos a estar hablando de todo este tema. Nos queda todavía un bloque por delante, así que quédate ahí. Estás hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, el 89.1. Desde tu dispositivo móvil, hoy más que nunca, podés ya bajar la app de la radio de la universidad y la llevas donde vayas, www.fm891.com.ar, o después nos encontrás en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM, Facebook, Twitter o X, y Instagram nos buscas como Integrados RUE. Y como siempre sabes, nuestra querida universidad y el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales tiene 5 carreras a las cuales vos podés conocer, anotarte, vivenciarlas en www.unlam.edu.ar. Allí tienes toda la información, los programas de estudio, las materias de nuestra carrera para que puedas seguir estando siempre allí
interesándote en lo que más sea de tu agrado. Estamos charlando hoy con la licenciatura y profesora de la Educación Física, María José. Hoy estamos aprendiendo muchísimo y sobre todo también nos sirve para cuestionarnos, ¿no? Ir pensando también, llevar estos temas al aula y ver qué opinan nuestros jóvenes estudiantes de todas estas temáticas. Definitivamente yo creo que, como decía Leonor, son los jóvenes los que más pujan por justamente poder acceder a este tipo de conocimientos. Son ellos el motor y son ellos los que además tienen la tecnología ya incorporada dentro de su quehacer diario, ¿no? Porque nosotros pertenecemos todos a una generación analógica que se acopló a la tecnología, pero bueno, estamos nosotros tratando con chicos, sobre todo pasa la carrera de Educación Física, que son chicos jóvenes, en líneas generales no es como en otras carreras, por ahí que tenés bastantes adultos. En Educación Física son todos chicos y, de hecho, el choque verdadero está cuando vos le sacás la tecnología. Nosotros, inclusive, hasta con materias que no están relacionadas al deporte, la tecnología la usamos en el aula porque es una interfaz mucho más amigable para el alumno decirle, en vez de escribir, fíjate esto en tu celular, en vez de, hasta el libro digitalizado y lo ven desde el celular. Le resulta más amigable el formato del celular que uno dice, ¡ay, lo veo! O sí, me vuelvo loco, que tengo que ampliar. Y al alumno le resulta mucho más amigable que si vos le pones un libro, no sabe cómo abordarlo. Y el mismo material en un formato digital lo puede acceder de otra manera. Entonces, creo que la tecnología nos ha atravesado de tal manera en todos nuestros quehaceres dentro de la universidad que este no es la excepción. Y los alumnos son justamente, como decía, los que están demandando a su vez que la combinación de eso de que te decía, de que muchos les gusta la parte deportiva más allá de la enseñanza en sí mismo, están muy ansiosos por tener herramientas que les puedan servir justamente para poder después desarrollarse. Y con estas cuestiones que decimos, que hoy en día quien no sepa manejar una tecnología GPS, está complicado para poder pensar después el abordaje de un entrenamiento en un club un poco más importante. Y qué importante esto que se fue diciendo también de saber abordar esa información que nos da la tecnología, porque hay un montón de información que podemos acceder, pero a su vez también si no tenemos la base fisiológica o la base de entrenamiento, nunca vamos a poder encuadrar en qué es lo que tenemos que hacer con toda esa información. Entonces, un poco la cuestión artesanal de ir mediando entre esa información a la que tienen que acceder para poder tener las herramientas correctas después y poder usar en pos de que salga mejor un entrenamiento o hasta inclusive en cuestiones de salud, como decíamos, toda esa información que nos da la tecnología. Claro, totalmente. Iván, no sé si podemos plantear esto o no, el mal uso, pero sí, ¿en qué etapas o en qué ejemplos podría cuestionarse un poco el uso de la tecnología en cuanto al uso ético o no ético para sacar alguna ventaja por sobre otros? También deben existir esas cuestiones, esas preparaciones que quizás malintencionadamente usan la tecnología para sacar un provecho por sobre otros en algo que no está legislado o reglamentado correctamente. Bueno, cuando hablamos específicamente de la parte bioética, siempre nos remitimos inmediatamente a investigación. Y cuando hablamos de esos principios que tiene la investigación desde el punto de vista bioética, es decir, la autonomía, la justicia, la beneficencia, la no maleficencia, nos debemos plantear si todas estas tecnologías responden a ello. Adicionalmente, yo creo que uno de los elementos claves e imparitables en este caso que debemos tener en cuenta todos los que hemos hecho investigación, los que hemos sido docentes y los que de alguna manera nos interesa el tema es si estas intervenciones, ya sea para hacer una intervención, una evaluación, un seguimiento, responden a las medidas de psicometricidad de las pruebas, es decir, si tienen validez, si son reproducibles, ¿cierto? De alguna manera nosotros, siempre que utilizamos sea un cuestionario, sea una nueva tecnología, debemos someterla a un proceso de investigación para saber si realmente esto no es solo replicable en un contexto específico, en un grupo poblacional específico, sino si puede empezar a hacer inferencia en muchos otros campos. Entonces, creo que ese es uno de los principales problemas actualmente y es que tenemos muchas cosas que no han sido probadas, que están saliendo nuevas. Como dice Leonor, es importante trabajarlos. Qué bueno que ella, por ejemplo, plantea algo sobre los pavimentos. Es algo que requiere una investigación y me imagino que el proceso que se llevan es muy riguroso para poder al final decir, este es el mejor y estos no sirven tanto como este, por ejemplo. En este sentido,
aunque lo popularicemos y aunque los tengamos, no quiere decir que todo sea bueno. Y no quiere decir tampoco que toda la información sea veraz. Entonces, ahí es cuando empieza el meollo del asunto. Si toda esta recolección de información que tenemos en la app, ¿cierto? Y la recogemos, por ejemplo, con un anillo, ¿cuál de los anillos es el mejor? ¿O cuál de los relojes es el mejor? ¿O cuál de los de las telas que me permiten medir esas variables fisiológicas es mejor? Entonces, todo requerirá un proceso de investigación y es ahí donde creo que desde el punto de vista bioético debemos empezar a mirar si realmente todo funciona o no, respondiendo, como les decía al inicio, a estos principios desde la investigación. Y creo que, de alguna manera, si podemos empezar ahí, vamos a encontrar unos elementos cruciales que pueden extrapolarse finalmente al alto rendimiento, por ejemplo, donde está en juego, digámoslo así, el ganar un torneo, por ejemplo, una Copa Mundial, claro, o una medalla de oro. O sea, eso es importante para un país en general, no solo para un individuo. Entonces, requerirá también unos procesos de autenticación y de pasar por pruebas estadísticas, no solo en personas, sino también empezar a probarlas con otro tipo de poblaciones para que tengamos los resultados más adecuados cuando se quieran emplear este tipo de dispositivos. Bien, clarísimo. Samantha, te doy la palabra. Sí, yo con esta cuestión de la ética, a mí me vino un recuerdo de Phelps, de Michael Phelps, que en ese tiempo hubo mucha polémica, ¿no? Por los trajes, ¿no? De natación, que hubo mucho cambio y se rompieron de repente tantos récords mundiales, ¿no? Por estos trajes que eran casi una piel, una segunda piel, súper pegaditos. Y luego también había otro traje de natación, creo que se llamaba LZR, algo así, de natación, donde lo que hacía era, pues te daba mayor flotabilidad y según reducía la resistencia del agua, ¿no? Entonces fue prohibido totalmente por su impacto, ¿no? En los récords mundiales y mantener esa justicia en las competencias, ¿no? Entonces siempre ahí la tecnología, sí, quiere dar más, pero espérame, hay un límite donde no tienes que rebasarlo, ¿no? Y tal es el caso, también me acordé del famoso VAR, del VAR, por ejemplo, en el fútbol. Yo estaba platicando con un colega la otra vez y me decía él, y me llamó mucho la atención, porque me dijo, es que el VAR en el fútbol le quita esa esencia de cuando los niños están jugando en la calle y dice, no, es que ya no es igual a como los profesionales, ¿no? Porque los profesionales, me dice, ya existe el VAR y eso ya no lo puede tener en el barrio, ya no tiene esa similitud, ya se fue a otro nivel, ¿no? El fútbol, entonces por eso la tecnología. Pero me decían otros, no, pero es un gran avance porque ya permite evitar el error humano, ya es más preciso, entonces está todavía ahí el VAR, sí o no, entonces, o en el taekwondo, desde lo que, Río, las Olimpiadas de Río, más o menos, se incorporó, ¿no?, lo del VAR, de si rosa la patadita, un pelo de la cabeza, ya son 3 puntos, entonces es una cámara virtual, o sea, casi en 360 grados que te hacen y te hacen un zoom para ver si rozó y se le, o sea, es demasiado. Y yo me acuerdo antes que nada más yo lo practicaba y eran 4 jueces en la esquina y te veían y ya solamente levantaban una banderita, ¿no? Y ahora no, ahora ya está su tarjetita para validar y sacar el VAR y realmente hacer un zoom. Entonces hay gente que le gusta y hay gente que... Sí, que todavía hay controversias en torno a este tema, ¿no? Y no nos va a dar el programa para muchísimo más, pero ahí hay otra distinción, ¿no? Las tecnologías por sí mismas, las que nos aportan un dato, algo, como decía Iván, irrefutable, categórico y demás, y las que se sirve todavía de la decisión final del ser humano allí interviniente en ese proceso, ¿no? Porque muchas tecnologías terminan aportando una visibilidad a un hecho, pero finalmente la última palabra está en el árbitro, en el juez o quien determina el análisis de esa jugada o no, como en muchos casos es categórico si está bien reglamentado, como siempre decimos, ¿no? Leonor, no sé si quieres agregar algo en torno a este último tema antes de empezar con la ronda de conclusiones. Pues mira, yo hoy leía un artículo que me ha dejado impactada, que decía
que dentro de 50 años no sabremos diferenciar las personas de los robots. No lo sabremos diferenciar por la calle, ¿de acuerdo? Entonces, esto vuelvo a decir otra vez, creo que estamos, no nos damos cuenta de lo que nos viene encima. O sea, esto ya se van a quitar los árbitros por robot, FIFA ya tiene una propuesta. Sí. La tecnología es imparable, diga la gente lo que diga, lo del VAR criticable, no criticable, o sea, yo veo que esto, ya os digo, lo que os he dicho antes, yo con el artículo que he leído esta mañana me he quedado impactada, además de un científico que, bueno, a lo mejor no es tal cual, pero bueno, ya te deja pensar, ¿no? Claro. Si los Juegos Olímpicos, pues mirad lo que ha pasado en París, con muchas nuevas pruebas, con otros problemas que nos vienen más graves, que no son estos, que es la guerra, no la guerra, temas de hasta dónde entra el cambio de una mujer a un hombre a mujer. Es decir, hay otros problemas que son ahora mismo lo que más nos están influyendo y nos van a influir por el cambio de la sociedad. Pero esto, yo vuelvo a decir que no, vamos, y que no sabéis, yo que me dedico a la empresa también, cómo vienen las empresas a nivel mundial. Los GPS ya están fuera de moda. Los GPS, utilizas uno y vas a ver mucho de eso y al día siguiente está obsoleto. O sea, esto ya es... Entonces, imparable. ¿Cuál es nuestro problema para investigar? ¿Cuál es nuestro gran problema para investigar? Que necesitamos mucho dinero para tener esto todo al día. Es decir, nosotros que investigamos de fútbol, nosotros las cosas que tenemos son impensables, ¿no? De criogenización para el jugador, de, bueno, esto es... Y esa es la realidad. ¿Cuál es nuestro problema en los que estamos aquí, me imagino? Que necesitamos mucha financiación para tener estos últimos dispositivos, para tener lo último. Si tenemos lo último es cuando podemos enseñar y podemos saber a nuestros alumnos cómo tienen que trabajar con ellos. Pero vamos, yo sigo pensando lo que os he dicho. Dentro de 50 años, que ya yo por lo menos no estaré, es decir, ya sabéis que el ser humano ya está naciendo y que va a vivir más de 130, 140 años, ya eso ya es así, pues tendremos que ir a lo también lo que decía Iván al principio, qué es lo que más le va a importar a la gente, no envejecer. Y ahí tenemos nuestra materia, que es importantísima, porque es el gran problema que tenemos ahora, que la gente no quiere envejecer y va a hacer todo lo posible por hacer eso. Bien, Leonor, aprovecho esto como conclusión tuya final y le doy unos minutitos cortitos a Iván, a Samantha y nos despedimos. Iván. Bueno, yo creo que al igual que Leonor, creo que tenemos que estar preparados. Creo que hay muchos retos importantes en esto, pero también tenemos que mirar costo-beneficio y beneficio específicamente para las poblaciones en general, sobre todo que al final de cuentas no es solo el no envejecer, sino también tener una buena salud, ¿no? Entonces, de alguna manera, los dos elementos deben ir de la mano para tener, pues, una vida, una calidad de vida un poco mejor. Entonces, si con estos dispositivos se puede lograr, qué bueno, pero requerimos, como dice, inversión, investigación y compromiso de quienes estamos en este proceso, pero vienen generaciones atrás para lograr hacerlo. Gracias, Iván. Un placer. Samantha. Pues sí, hasta ahorita ya nos ha alcanzado toda la revolución del deporte y la tecnología. Sabemos que nos puede ayudar mucho a prevenir lesiones, como lo han comentado Iván, a revelar cargas en los entrenamientos, en el deporte, para mejorar el rendimiento físico, pero siempre y cuando es saber cómo usar esos datos y no llegar como a la violación también de la privacidad de los atletas, se ha hecho también este doping a través de la tecnología, entonces siempre estar como ahí mucho respeto, ¿no? Mucho respeto a la tecnología y siempre estar a la vanguardia, pero es algo hermoso. Gracias, Samantha. Un placer. Majo, cierro contigo. Yo que ya no he nadado, obviamente tampoco quiero envejecer. Leonor, te lo digo, por favor, de estar a fila para no envejecer, porque yo quiero estar ahí. Urgente, urgente. Todos. La tecnología que sea necesaria, ahí quiero estar. Pero bueno, volviendo al tema que nos convoca en el día de hoy, que no es la eterna juventud, sino que es el deporte, que muchas veces está un poco de la mano, porque como decía Iván, qué cercano que está la salud y el mantenerse joven por dentro para también estar joven por fuera. Así que toda herramienta que nos sirva a futuro
desde ahora y a futuro todavía con más precisión para poder mantenernos lo más saludable posible, que realmente el trabajo deportivo pueda ser lo más específico posible y que, como dije recién, ya está, salud, salud de juventud por dentro y por fuera. Así que abrazado siempre a eso. Gracias, gracias, Majo. Muchísimas gracias a todos. He aprendido muchísimo en el programa de hoy y sin duda nos ha dejado pensando, más allá de todo lo que nos ha traído Leonor, que también nos ha dejado como impactada junto con ella, el tema de estos de los robots, de vivir para siempre y demás, pero tiene que ver también con algo que ya nos atraviesa, está por delante de nosotros sin duda, y tenemos que empezar entonces a ver ahora de la manera en poder interpretar estos datos desde la academia, poder formar profesionales entonces que puedan ir dando respuesta a las necesidades que hoy ya están presentes y que son indetenibles. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Gracias María José Abriata, Leonor Gallardo desde España, Samantha Medina Villanueva desde México, Iván Darío Pinzón Ríos desde Colombia. Un placer para nosotros que nos hayan acompañado en el programa de hoy. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, la Escuela de Artes y Medios de Comunicación, que hace posible que estemos en este espacio hace ya 13 años. Gracias a todo el equipo de integrados. Mi nombre es Florencia Romano, será hasta la próxima. Si los quieres bien tempranito por el aire de la radio de la universidad y el comercio, un like en nuestro canal de YouTube. Chao.